Ilusiones, trofeos morales, residuos a veces pecaminosos, hechizos, esos que se enriquecen con los recuerdos y que se alejan de los hechos, triunfos vestidos con prendas de cartón que hacen más a las apariencias que a las propias pasiones. Tentación. Librarse de eso evitando resistirla, porque es la más débil y humana manera de conocer lo vedado, si es que existe o se oculta tras disfraces de fantasía. Cuentos, sí, en definitiva era eso, ficciones y nada más. Querer saber aquello que conocían los otros, solamente por lo que decían y no por lo que enseñaban. Así se alimentaban las grandes tentaciones. Entre tantas, esa que, desde temprana edad, hostigaba nuestros pensamientos. La ciudad estaba cambiando, claro, pero no sé realmente quién cambiaba. Si era ella, yo, o ambos al mismo tiempo. Había figuras nuevas, casas demolidas, edificios altos, días distintos. Eran torbellinos de pasos, caminantes de pies grandes que nos corrían por detrás. La confitería de Cadu se había puesto de moda. Ahí se centraban muchas cosas. No había que andar tanto. En un mismo lugar se jugaba a la generala y al truco. Se bebía, se fumaba, se bailaba. Era como si la ciudad se hubiera reducido a un solo lugar. La década del 60 comenzaba a cabalgar fuerte. La barba era cada vez más dura. El casamiento de Marta, los novios de Marisa y Susana, las canas de mamá, los achaques de papá, la ausencia de niñez en la casa, las chocheadas de las abuelas y hasta el tío Fermín se había juntado con una viuda. Todo indicaba que el frasquito de perfume de aquella etapa estaba consumido. Se olía en el ambiente otro aroma, incipiente. La secundaria había volado de mis manos. Ese año, en diciembre, sería técnico. Iba a la escuela de noche. Durante el día trabajaba. Había conseguido un empleo en la proveeduría de la carne. Pero había algo que quería conocer. Algo... una tentación. Aquella noche decidí hacerlo. Era fin de semana en primavera. Llegué por la ruta. Caminé hasta esa casa de frente blanco descascarado. Suspiré profundamente en la puerta. Nervioso, muy nervioso. Decían que era como un trueno interno seguido de un temblor de tierra, aunque mejor que todo eso junto. Golpeé la vieja puerta, del interior de la casa gritaron que entrara, tímidamente lo hice. La puerta rozaba contra el suelo porque estaba vencida.
El recibidor tenía pisos de mosaicos decolorados y gastados. La luz era muy tenue, por demás. Me recibieron dos mujeres, madre e hija, según decían. Una de ellas me preguntó, ¿con cuál? Elegí la que no hablaba, como me lo habían aconsejado, porque la hija era mejor y callada, pero resultó exactamente al revés. El momento pasó bastante pleno, aunque aboné y abandoné la casa muy poco convencido de mis primeras sensaciones. Me paré en una oscura y desierta esquina de aquella cuadra sobre la ruta. Encendí un cigarrillo y me dije, en una de esas, en otra oportunidad, es mejor. Pero por las dudas, no esperaré ni los truenos internos, ni los temblores de tierra. Y así seguí caminando sin rumbo determinado. No quería encontrarme ni conversar con nadie. Al otro día me levanté ahogado, triste. Percibí con mayor vehemencia que las cosas eran distintas. Me despedía de algo. Recién hoy comprendo lo que sucedía. Estaba resistiéndome por primera vez en mi vida a crecer. Almorcé y caminé hasta el club náutico. Llegué bien al borde del agua. La brisa me hundía en recuerdos, en cosas. En esos cumpleaños de 15 que habían pasado casi desapercibidamente y en los que me había divertido tanto. Recordé que mis hermanas no lo tuvieron porque las cosas no dieron para tanto y derramé lágrimas al río. Más y más fantasmas se arremolinaban en mis pensamientos. Las mateadas en una mesa a la sombra de los sauces del club, riendo y contando anécdotas. Años de ellas, burlándonos de algunos personajes, profesores, yetatores y tantos ausentes con los que barajamos el futuro, contando cuentos que cuentan cuentos, fabricando inconscientemente estas historias. Años de niñez y adolescencia que más adelante tuve que retrotraer para tomar fuerzas, para continuar luchando, para decirme y convencerme de que la vida es linda, que es linda muy a pesar de todo. Por la derecha, parsimoniosamente venía navegando el ferry, chupando agua, absorbiendo y guardando tiempo. Pensé mucho, hasta me dije, prometí, creando una nube de fantasías que en cierta medida cierran el telón de estas historias, que el día que tuviera hijos o cuando ellos me dieran los nietos, les cantaría una canción. Una canción zarateña que expresara todo lo que mi generación lleva dentro, que dijera cuánto ama a los seres y a sus cosas, vivan, estén o falten, que comenzara diciendo, sueño aún que en mi niñez, a orillas del Paraná, mi abuelo está mostrándome cómo se baja el agua cuando navega el Tabaré.